Hola, te habla la Chef Saideli con uno de nuestros tips. Te comento, es un sartén de hierro fundido. Es para toda la vida. Te he enseñado cómo curarlo. Antes te he hablado de la curación, del mantenimiento. Mira, está con su mantenimiento. Siempre lo vas a ver hidratado y bien si lo sabes cuidar. Hay amigas que no son amantes a la cocina que cuando le cuento cómo se usa este sartén, se desencantan. Ahí está limpio, curado, debe de estar así aceitado. Lo guardas. Si vives en un país como el mío que puede entrar a Alemania, le pongo un paño limpio por encima. No debes de traerlo uno encima del otro, al menos que tenga un paño o una protección, porque pueden tomar óxido u humedad. Si toma óxido, hay que volverlo a curar. Cuando lo compras nuevo, lo lavas con agua y jabón, lo secas en la estufa, le pones aceite y lo metes al horno una hora. Luego, cada vez que lo uses, si voy a hacer el sándwich como ahora, nomás le retira las partículas con una servilleta. Si vas a hacer unas arepas venezolanas, simplemente lo limpias quitándole el residuo con espátula o con un papel toalla. Pero si haces carnes que queden con mucha costra, o unas salsas o como algo que preparé, que fueron los pimientos, que botó bechamel, que dejó una costra, se la puede quitar. Pero ahí sí, le lavo con agua caliente, un paño y vuelvo y lo pongo al fuego. Hasta que humee. Le pongo aceite de nuevo por todas partes. Lo pongo de nuevo hasta que humee y ya está. Con mantenimiento, ya lo puedo usar. Porque la costra era de leche y podía dejar al siguiente plato mal olor o mal sabor. Ahí sí lo lavamos. Si no deja nada y solo residuos de pan, de algo, de arepa, de algo que pongas a asar, pues nomás con un papel toalla. Un papel húmedo y luego lo pones al sartén. Este es el mantenimiento y el curado y el cuidado de un sartén de hierro o tu wok de hierro o lo que tengas y no se te va a dañar. Bye.